Bueno, se viene el Gran Premio de Qatar. Últimas dos carreras de Colapinto en Williams. Así que acá tenemos un repaso. Bueno, salió 14, viene una carrera complicada. Fin de semana complicado, pero bueno, sí, pudo remontar por suerte en la carrera. Sí, la verdad que un fin de semana tremendo, porque fue el caos de la clasificación. Arrancamos allá arriba, porque venía aparte para romper el récord de vuelta y sí, cuando vimos la última imagen esa... Sí, fue tremendo el golpe de la clasificación y después lo recuperó bien. Muy bien, carrera. Sí, sí. Muy buena carrera de largar último porque tuvieron que arreglar el auto, le cambiaron partes y tuvo que largar desde boxes. Y largar último y terminar 14 creo que es... Una lástima porque había una posibilidad de sumar un puntito que no se pudo, pero... Sí, pero se recuperó, o sea... No, y aparte no, muy buen trabajo de los mecánicos, la verdad que sí, me saco el sombrero porque... Sí, y otra cosa, los mecánicos arreglaron el auto durante la madrugada, o sea, ni siquiera llegaron a arreglarlo el día de carrera. Es que fue el choque y allá el otro día, claro, sí. Sí, sí, sí. Pero no, sí, o sea, yo creo que es un fin de semana... A ver... Se puso mucho en duda Franco por lo que pasó de la clasificación y todo. No, y... aparte ya venían diciendo no, porque en Brasil ya chocó. Claro, y ya lo empezaron otra vez a comparar con Sargent. Sí, no, no. Pero se cierra un fin de semana positivo. Hay que ver ahora. Bueno, a Williams en Qatar no le ha ido muy bien. Tenemos no. Acá el 2000. Qatar es un circuito muy nuevo, solamente se corrió dos veces. Sí. 2021-2023. 2021-2023 y 2022 no se jugó. No se corrió porque por se organizaba el mundial. Ah, no, claro. Para la organización. Bueno, sí, mundial, es un, no, Qatar es un lugar que nos trae muy lindos recuerdos, así que vamos a ver sí, si por ahí algún puntito, aunque sea, hay un. Algo tiene. Un décimo noveno. Bueno, decían la selección tuvo el tercer mundial que con la pintura de tercero. Una parte es buenísimo, viste, el CM de la F1 se nota que algo argentino tiene porque pone habla en español, sí, o sea, uy, bueno, por la foto de la Copa del Mundo. Por Franco empezaron a hablar en español. Es buenísimo. Porque antes estaba Checo, estaba Sainz y sí, no había nada. Sí. Pero sí, repasamos un tenemos poco lo 2021, de... Russell 17 y Latifi no terminó. Bien. Latifi. Que Latifi sí, fue el medio como el, dicen que fue el, por él salió campeón Verstappen en 2021 sí, porque... Pero bueno, ese es otro tema. Y en 2023 tenemos Albon 13 y Sargent no terminó. No terminó. Bueno, pero así que, Albon 13 sí, es más o menos un resultado cerca normal de los puntos, sí, sí. Y capaz que esta carrera pueden estar ahí. Hay que destacar que esta la temperatura carrera, va a ser un tema, ¿no? Porque va a ser mucho calor. Sí. A diferencia de Las Vegas, que hacía mucho frío. Sí. El año pasado hubo... Calurosa. Claro, ahora me acordé. Sargent no terminó porque se descompuso. Literalmente se bajó del auto descompuesto. Claro, sí. Es que es uno de los grandes premios más calurosos. Y hay para destacar que este fin de semana es carrera sprint. La última también, del año. Sí. Así que, bueno, un algún entrenamiento... puntito más por ahí podemos sumar. Sí. Un entrenamiento, clasificación de la sprint, carrera sprint, clasificación de carrera principal y carrera principal. O sea... Otra vez Franco a renegar y a tener que adaptarse a un entrenamiento solo. Y sí. Y encima con el calor, que bueno. Igual creo que ahora que es un mes más tarde, no hace tanto calor como el año pasado. Sí, yo me acuerdo en 2021, creo, había hecho podio Alonso y estaba todo transpirado, pero mal. Sí, es que hubo pilotos que se descompusieron arriba del auto, o sea, fue tremendo. Sí. Es muy, muy exigente cuando bueno, hace calor. Y conectando esto de 2021 y 2023, las que se corrieron. En 2021 ganó Hamilton, segundo Verstappen, justo esta rivalidad enorme que había en 2021. Sí. Tercero Alonso. Tercero Alonso con Alpine, un resultado tremendo que sacó. Bueno, 2022 esto que no se corrió por el Mundial. Y 2023 ganó Verstappen, segundo Piastri y tercero Norris, un poco mostrando ahí ya lo mostraba que se venía McLaren el año lo que viene. Sí. Sí, era mostrar el potencial. Y en 2021 no hubo sprint, pero en 2023 sí, y la ganó, y ganó Piastri. Así que bueno. Hay que ver si ahora McLaren puede ganar el campeonato. Porque viste que está ahí. No se sí, sabe si es McLaren o Ferrari. Red Bull ya es como que no tiene no, muchas Red Bull posibilidades. Ya lo soltó. Sí, sí, sí. Pero va a estar ahí está, muy parejo. Sí, está muy peleado. Hay poca diferencia de puntos entre McLaren y Ferrari. Parecía que era de McLaren, pero Ferrari pero en las últimas carreras remontó mucho. Se despertó Ferrari en las últimas carreras. Pero hay que ver, porque viste que Ferrari a veces repunte y después baja. Sí, quizás el problema de Ferrari es que esto de que Sainz está por hay ir. Mucha chispa entre los pilotos. Sí. Ya el último en Las Vegas ahí hubo... Capaz que fuera de pista no hay problema entre Leclerc y Sainz, pero corriendo se rozan a veces, las órdenes de equipo no aparte son claras. Aparte Sainz es como si vos, Sainz es como que dice, che, ya me voy la verdad, claro, me importa muy poco. Claro, sí, sí. Pero bueno. Es medio lo que pasa con Hamilton en Mercedes también, me parece. Como que... Sí, es que esos años de transición son complicados. Capaz que Hamilton este año como que lo
lo arrancó tranquilo diciendo, bueno, ya me voy y me enfoco en el año que viene en Ferrari. Hamilton, encima, el otro día leí también que es uno de sus peores campeonatos esto. O sea, va séptimo, sí. No se sabe si va a poder superar a Russell, que es un compañero, y bueno, en las últimas carreras, a pesar de que tuvo buen desempeño, ganó en Gran Bretaña, y ahora en la última carrera demostró que sigue siendo uno de los mejores porque largó décimo y llegó segundo, sí. Así que buen piloto. El talento siempre estuvo. Pero este año se ve que no. No sé si para mí no la pegaron con el auto. Es tuvieron que ahí un... siempre como que justo Hamilton tuvo autos de punta desde que debutó. Sí. Y estos últimos años de Mercedes, post 2021, cuando cambió el reglamento, les costó agarrarlo. Igualmente, estas últimas tres carreras, si se quiere, viene bastante bien. Mercedes, la verdad que repuntó mucho el rendimiento. Sí. Se ve que le encontraron en la vuelta. Pero sí, es por eso que está la pelea entre Ferrari, McLaren y Mercedes. Y Verstappen. Yo no creo que Mercedes, pero bueno, hay que ver. No, las pero dos carreras. Te ponen una pole position de Russell. Sí, se ponen ahí en carrera. Sí, peleando. Russell lideró de punta a punta, aparte. Es una carrera espectacular. Sí, sí. O sea, están remontando. Y hay que ver el año que viene con Russell como primer piloto, con Antonelli como segundo, cómo se da eso. Aparte de esto de que Antonelli tiene como un talentazo, dicen sí, que sí, es, sí. Entonces hay que ver cómo lo gestionan. Bueno, y hablando de talentazos, tenemos Verstappen tetracampeón. Y si te parece, tengo acá un par de datos para repasar. Dale. Tenemos 62 victorias, 40 poles, 33 récord de vuelta, 111 podios y 32 abandonos nada más desde 2015 que... corre. Tenemos en 2021 su primer campeonato, ganó en Italia, Mónaco, Francia, Austria, o sea, en Austria dos veces porque se corrió en dos lugares, Países Bajos, Estados Unidos, México y Abu Dhabi. Bueno, Austria como que uno de los circuitos que más domina siempre, por más que se llame Red Bull Ring. Sí, no, pero siempre le va bien y es un su mejor campeonato fue en 2023, que 575 puntos sacó, o sea, una bestialidad. Sí. Y este año ganó en Bahrein, Arabia Saudita, Japón, China, Italia, Canadá, España y Brasil con la última carrera que fue un espectáculo de manejo, podríamos decir, porque y bueno, la rompió. 2023 es como esos típicos años de Hamilton que los dominaba a todos. Fue eso, pero de Verstappen. Es que ya había salido campeón, creo que, no sé si a mitad de año por ahí, ahora no me acuerdo, pero con tantas carreras ganadas, era mucha diferencia el rendimiento de Red Bull. Que este año cayó mucho porque nunca está entre los primeros. Es que cayó Red Bull por la salida de Adrian Newey. El desempeño de Checo también. El desempeño de Checo, la salida de Adrian Newey. Y el año que viene encima entra Ford. Entonces están como en una transición media rara. No terminan de acoplar el auto. Este año, este fin de semana corrieron con el alerón que lo cortaron con una voladora. Sí, tremendo. Y aún así les fue bastante bien. Sí, o sea, lo recuperaron bien. Sí, sí. Entonces es como que están ahí en ese limbo. Si te parece, tengo... Y después nos queda lo de General Motors, ¿no? Que todos están hablando de eso. De Verstappen, tengo un datito más. Ah, mira. Es el sexto piloto en la historia en ser tetracampeón. Cuatro campeonatos para Schumacher, Hamilton... Schumacher, no Hamilton, recuerdo. Fangio, Prost y Vettel. Fangio, claro. Sí. Para mí uno más tiene, ¿verdad? Pero... Ya tiré una ahí, pero... No y sé. Si Red Bull sigue rindiendo, o que se vaya a otro equipo. No. Y viste que igual cuando se van de Red Bull les empieza a ir mal. Pasó con Vettel, pasó con Ricciardo, pasó con varios. Sí. Así que... Hay que ver, es como una maldición, parece. Y encima, Vettel cuatro campeonatos con Red Bull y ahora Verstappen cuatro campeonatos con Red Bull. Me decía Verstappen se va a Ferrari en 2026. Pero bueno. Bueno, tenemos un equipo nuevo. Sí, hablamos de General Motors, perdón, en Fórmula 1. Llegaron a un acuerdo. Finalmente hubo un tira y afloje hace mil años que vienen. Con Andretti, ¿no? Sí, con Andretti Global. General Motors, bueno, es la casa matriz de Chevrolet. Sí. Lo podremos nombrar así. Sí. Y entran como... con Cadillac. Sí. Empiezan a apoyar a un equipo cliente en 2026. Entonces van a entrar con Cadillac bajo ese nombre, pero va a tener el apoyo de General Motors. Están los rumores de qué motor van a usar. Claro, el motor todavía no se sabe. No, pero, porque, o sea, entran... tienen que usar un motor de otros. No pueden entrar a desarrollar de una. Entonces están los rumores si es o Ferrari o Honda. Honda que Red Bull lo deja. Claro. O Ferrari que... Yo voy más por Ferrari, pero bueno, no sé. Y pasa que Honda se queda sin nada. Claro. Porque no tiene más a Red Bull. Y siempre están en la órbita. Sí. Y hay expectativa por un piloto argentino. Sí.
Nicolás Barrone. Nicolás Barrone, sí. Sí, está ahí dando vueltas el rumor de, bueno. Pues campeón de. Campeón del campeonato de resistencia, del mundial de resistencia. Ganó dos veces las 24 horas del Mans y ganó 24 horas de Daytona. Es un piloto rapidísimo y muy consistente. Pero lo que tiene en particular, que por lo que suena, es que él trabaja para Corvette directamente. Trabaja para General Motors corriendo en el equipo de Corvette en el mundial de resistencia. Entonces ahí está la duda. Meten a Barrone. Sí, al ser un equipo estadounidense, como que lo más probable es que un piloto por lo menos sea estadounidense. Claro, ahí es está, ahí está la cuestión. Que tenemos una posibilidad. Sí, sí. La duda está, bueno, ¿vuelve Sargent? O... Y yo te la tiré hoy afuera del aire, lo hablábamos, yo te dije, por ahí Sargent no tuvo un buen desempeño, pero bueno. Sí, pero estadounidense, entonces influye. Y después está los pilotos de IndyCar. Que Chevrolet tiene mucha influencia en IndyCar, provee motores y todo. Entonces, está ahí la cuestión, el rumor de, bueno, puede venir Colton Herta, que es un piloto de IndyCar que también es de los principales de la categoría, y está ahí por sacar la superlicencia para correr la Fórmula 1, estaba ahí nomás. Así que puede ser una posibilidad importante. Y bueno, Nico se mete ahí en el medio. Bueno, siendo directamente empleado de ellos, pasaríamos de no tener ningún piloto de Fórmula 1 a tener dos. Así que, hay que estar atentos a ver ahí qué pasa. Así que bueno, déjenos acá en los comentarios qué piensan, qué va a pasar con este equipo nuevo. Y también todo lo que quieran saber de Fórmula 1, estamos a disposición. Así que nos vemos la próxima.